¿Cómo te va? Era por mi sombrero de allí. Sí, ¿cómo me dijiste? Yo hago caso acá. Pero esto qué bien le queda. ¿Quién se lo eligió? Mi mujer. Ay, pero me encanta. Acá que dice hola, Susana. Estás vos y todo, el coro, todo. Pero a ver, a ver. Sí. Ay, el coro, el maestro. Acá está todo dibujado. Pero todo, sí. Pero maestro, es maravilloso. Maravilloso. Te encanta, ¿no? Pero genial, divino, un sentido del humor. Va, bueno, bien, bueno, maestro, bueno. Gracias. Se puso colorado. Ay, me hizo el chiste, a mí se puso colorado. Divino, maestruli. Me encantó, buena idea. ¿Qué han preparado para hoy? Hoy es un jueves especial con Mariquín y Peggy en el musical. Hoy van a cantar y bailar y Marisol con un mensaje de amor y esta canción. Me encantó, para variar un poco, está bien, me encantó. Es justo para lo que tengo puesto hoy. Romántico. Estoy vestida por Gabriela Romano, como toda esta semana. Tengo un traje de dos piezas, pantalón de gas ancho, eso fantástico, hace un buen cuerpo, y una chaqueta de encaje negro con fondo dorado, larguita, vestido de cóctel, lindísimo, ¿eh? Fabuloso, realmente. Me peinó Miguel y me trató el pelo con productos Robin. Estamos usando un revitalizador de puntas de pelo que se llama Form, que es fabuloso para el pelo quemado, para el pelo teñido. Uno lo pone y enseguida se curan las puntitas florecidas. Estoy maquillada con productos Avon, como todos los días. Tengo base transparente con liposomas y filtro solar, polvo translúcido y Rouge Natural Brown. Tengo puesto mi reloj Orient, también enchapado en oro, paquetísimo. Está con la malla granitos de arroz, que es una de las más lindas. Orient es tecnología japonesa con diseño europeo. Tengo media Silvana, por supuesto. Lycra Dark, súper opaca con perfume de invierno. Y zapatos Delonte de gamuza negra con plataforma, siempre plataforma. Bueno, ya me voy al living porque hoy tenemos un programa muy extenso. Ayer, como todos saben, los travestis que vinieron al programa fueron detenidos al salir del programa. Hoy nos van a contar qué pasó. Y tenemos también al excomisario Luis Patti con nosotros. Y ahora periodista, bienvenido. Bueno, Patti, muchísimas gracias. Gracias, bienvenidas por... Sí, gracias a vos. Queremos que nos cuenten un poco, antes de hablar con el comisario, qué es lo que pasó ayer. Vedettes, Mariquita Gallegos y Peggy Sol. ¿Lo podemos ver, por favor? Si me pudieran ver el miedo que perdí, mi nombre en los carteles de un tamaño así, nerviosa cada vez que voy a salir, tranquila porque sé que tú estás aquí. Sacudo el cuerpo y hay brillantes de verdad, abro la mano y hay colores de verdad. No te pierdas la expresión, nadie lo creería si pudieran. Pudieran ver después de repetir mil veces una escena solo para ti, haciendo trabajar la imaginación con ropas musicales en mi bastón. No tuve que buscar un sitio para mí, estaba escrito ya el día que nací. No te pierdas la expresión de aquellos amigos si pudieran. Si pudieran verme hoy.
quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente, como si fuera brujería. Tu alegría me llegó tan de repente, qué milagro, pues vida mía, qué manera tienes de amar. Seguirte la corriente por la noche y por el día, te veía en cada rostro de la gente, vida mía. De repente caminaste los caminos de mi mente, le quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu alegría en mi dolor. A vos que me permitiste, nos permitiste estar de nuevo haciendo un musical. Porque yo quiero reivindicar la revista, viste que está como muerta la revista. Sí, está no solo en el teatro, sino en la televisión también. Vos te acordás los shows, los grandes programas de televisión que además se hacían en vivo. En la vivo. Esto tuvo una producción de 10 días de ensayo. Muy bien cuidada, grabó, muy contenida. Si recordábamos las viejas épocas. Claro, con la ropa fabulosa. Sí, sí, esto sí, no sí, es común de ver en la televisión, sobre todo, bueno, un programa de mediodía ni hablemos. Nada. O sea que me parece bárbaro que hayas introducido esta cosa nueva, ¿no? Qué buena época esa de la revista. Buenísima. Qué placer. Cómo se trabajaba, ¿no es cierto? Sí. Era maravilloso. Y la gente ha perdido un poco el contacto con esta cosa. Y yo también te quiero agradecer a vos y a tu equipo haberme permitido entrar con mi equipo, con mi cámara de la gran vidriera, para que el público vea un poco la cocina. La trastienda, el backstage. Claro, ¿no es cierto? O sea, el público que recibe mi programa a través de los canales de cable pueda ver
ver todo lo que pasó. Muy lindo, fuera si el otro día estábamos grabando. Por detrás todo lo que pasó, las equivocaciones, la gente, la vuelta, le encanta. Las perlas. Sí, gusta, las perlas que nosotros hacemos. Yo las veo siempre, tus perlas. Son las perlas. Yo no me gusta cuando me ponen media mala. Nosotras no tuvimos nada, ¿no? De perlas. Alguna, pero no se notó. Somos dos reinas. O sea que vos estás con tu programa de televisión. Yo hago La Gran Vidriera ya hace 5 años para los canales de cable y mucha gente se pregunta qué hace Mariquita porque no me ven en canales de aire. Sí. Pero bueno, yo estoy llegando con este hijo que tengo todas las semanas porque es una revista televisiva semanal de actualidad con todo. Sí. Ciencia, o sea que estás trabajando como siempre. Como... Sí, estoy en los cables. Y yo estuve haciendo teatro con Hugo Sofovich, que no sucede vida. Sí. Y bueno, en televisión poco, los productores me tienen olvidada. Acá estoy. La recordada. Está más rubia, cambiaste de... más rubia. Cambiaste el look, sí, cambiaste. Porque antes yo con el caoba no me movía, ahora siempre tuviste ese poco. Pelo caoba. Sí, sí, sí. Era muy clásico tuyo. Sí, sí, sí. Pero ahora, bueno, quise cambiar un Mariquita, poco. Mariquita, vos que tenés cuidado con la corbata, te digo, porque no se puede vestir de hombre. Claro, ahora me cambio antes de salir. ¿Escuchaste? No, por supuesto que no me confundas. Mirá, nuestro bailarín. ¿Te puedo dar una primicia? Sí, dale. Bueno, tengo una primicia muy interesante. Vuelvo al disco. Sí. A fines de septiembre va a estar una producción discográfica de La Gallegos en la calle. Pero compact y cassette. Marándamelo, Mariquita. Por supuesto, vas a tener el primero aquí en exclusiva. Bueno. Se llama, el título del compact se llama Historias eróticas prohibidas para menores. Guau, wow, bueno, mandámelo, por favor. Es muy fuerte. Móvil, tengo que ir al móvil. En un proyectito de teatro que espero que salga. Estamos preparando todas las baterías para eso. La felicito y gracias por haber venido. Pero no se vayan. Gracias, señor. Tengo que ir al móvil urgentes porque se me acaba el programa. Tengo móvil. ¿Cuántos llamo? Mírame a mí corriendo por todo el estudio. ¿Cuántos? Claro, tengo 2 minutos para todo. El universo devorándome hasta dejarme los huesos, tu cara de espuma destrozando el fuego hasta incendiarme, fue todo lo que tuve y aquella magia irresistible de mirar los ojos al precio del castigo. Nunca probé la Oh,
ya no quedan rastros. Mis trenzas morenas atadas hacia el río. Porque parte del paisaje se ha enroscado como un laberinto indescifrable de túneles crecidos hacia adentro. Llegaron los hombres con pasos de hielo y caballos extraviados de fiebre salvaje a celebrar un holocausto de dioses que bailaban al ritmo de la luna. Llegó el domador con mapas de sal guiando la proa como una cenicienta fugada de su reino. Y el galope salobre de un potro insaciable de claustros y clausuras. Entonces el indio no fue indio, sino una sublime tradición de cantos deambulando hacia el mundo. Lo veía venir como una luz que nos ciega lentamente hacia adelante, acercándose por el este,
para provocar nada más que el destierro del sol. Después comenzó a dar vueltas, haciendo girar su capa de pájaro mágico, inclinando cada vez más su sombrero de detective atontado a las 3 de la mañana, retorciendo la vida hasta asustarla como una sombra envuelta entre sus insólitos arcos. Se detuvo, bebió vino como el último deseo del condenado. Y un río medieval corrió por su garganta. De repente de sus manos salió un polvo de lugares que nadie conoce. Hojas arrancadas al azar, como una desolación, el musgo de una calle totalmente desierta, donde suele dormir los días de fiesta. La cera derretida de unos fósforos que nunca, nunca puedo prender. O el olor a manzanas que alguna vez tuvieron consistencia y que ahora viven la eternidad de su bolsillo. También cayeron sus recuerdos, que se batieron a duelo hasta dejarlo huérfano. Ya lo había dado todo, hasta sentirse descubierto como las rocas que viajan al sur de la montaña. Volvió a beber, pero ahora miraba mi cara como un cuervo aferrándose a la muerte. Entonces aprendí que sus ojos oscuros encierran más misterios que todo el universo. Por eso tuve que agachar la cabeza para entender lo más bajo de nuestra imaginación, algo sucio que gotea desesperadamente, ciñéndose a espacios húmedos que crecen como zarpas. Alcancé a oír algunas palabras que se dispersaron como nubes en sus dientes de águila enferma. No podía expresar tanta soledad en el idioma de los...